Estamos saliendo a hacer una pegatina por toda la universidad con los cuatro claustros. Eh, bueno, y el frente, junto al frente sindical y social, estamos convocando en toda la ciudad lo que va a ser la marcha de mañana a las 6 de la tarde. Eh, y vamos a concentrar en la Plaza San Martín. Ahí va a ser el lugar de concentración y vamos a marchar hasta la Plaza Roca. Esta marcha tiene. Tiene principalmente el no a la reforma laboral, ¿sí? que eso es algo que el Frente Sindical viene desarrollando y viene denunciando. Se pide por el freno a los tarifazos, por el freno a los despidos. Tenemos eh, un montón de... Tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, un montón de, de organismos eh, que se están viendo afectados, organismos que en lo particular eh, se vinculan con la universidad y muchos profesionales eh, están trabajando en Senasa, en INTA, en INTI. Ahora el problema con los eh, científicos y demás. Bueno, particularmente nos afecta al sector universitario, pero eh, son varios ejes eh, que aglutinan lo que es la marcha. Eh, y hacen meritorio que el Frente Sindical y Social convoque a la sociedad recuartense a, a movilizarse. Y también la derogación de la reforma previsional, que es por la que nos movilizamos el año pasado. Um, el año pasado, la última movilización fue eh, el día del tratamiento de la, de la reforma previsional, estaba en la agenda de todos los medios, porque era el hecho institucional de que en el Congreso se debatía... La, la reforma previsional, nosotros creemos que tenemos que construir y realizar un, un, un hecho y una movilización social, eh, aun cuando no necesariamente los medios de comunicación estén poniendo de relieve lo, todo lo que está pasando.